Hola y bienvenidos fans de Video Games, soy Libeto, estamos aquí en Dark Devotion continuando, donde lo dejamos, episodio 3, creo que es el 3 en el que estamos, así que vamos allá, nos llevamos la build chula, que es la buena. No sé si quitarme lo de esto que hace que evitar que derrotar surjan de nuevo, es muy a los impuros. No sé por qué ir con los impuros es lo mismo que matarte. O sea, matarte no tiene ningún tipo de peligro. Entonces, no sé si pillar unos cataplasmas. Pero al final es que no lo uso. Entonces, me voy a quitar esto. ¿Puedo? Uy, no me deja. Uy, cachis. Ah, está como obligatorio. Lo tengo que quitar desde aquí. Voy a poner un cataplasma. Porque al final eso es que no lo uso. Vale, vamos a ir esta vez sí, vamos a olvidarnos un poco de toda esta parte que ya está de muchas comidas completada y vamos a bajar abajo y vamos a hacernos la aldea, bueno, la aldea putrefacta y todo esto. Ah, vale, mira, o sea, habría que pasar por la anomalía. Claro, entonces a lo mejor sí que me interesa. Bueno, vamos a ir por aquí, porque puedo ir directamente al bosque, ¿verdad? No, claro, no por aquí, pero ni entrada directa al bosque. Entonces tiene que haber una manera. Naturaleza corrupta. Alright, vamos para adentro. Tenemos lo de... el hechizo este que la, este hechizo es el de... esto nos manda aquí. Vale, nos manda debajo de... uy, verdad, el bicho este. Así es, causan hemorragia. Eso está bastante mal. Está el señor, ¿o? Vale, es que no me interesa ir para abajo, porque abajo voy a tener que matar al... bueno, no hace falta que lo mate. Rodar podría causar daño. ¿What? Esto me mata. Era una oscura. Pero claro, ¿qué significa? Ah, ¿qué significa podría causar daño? Semillas corruptas. No sé lo que hace. Me hacen chulos los druidas estos. Muy panoramics. Ay, vale, cuidado. ¿Estos son los que tengo que matar? Esto, ah, la nubecilla. Ah, me la tengo que quitar. La nubecilla venía bien para bosses, pero para bichos que no son bosses no está nada bien. Vale. No es de misión este, me suena, creo, ¿eh? Voy a comer una herida ahora. No es de bestia. Ah, no, pata de bestia. Vale. Claro, esto no me... vale, voy a gastar una de esta para no comerme más daño. Oh, lore. Vale, estos no son entonces... ¡ay! ¡Uy! Vale. ¡Ah! Fallé. ¡Ah! Hizo tonto. ¡Ah! ¡Por Dios! Ah, un arco de madera. Un nuevo templario. Está mejor. Bueno, me da más armadura. Un relato de otra era, uno de dos. Había una vez una mujer solitaria en la naturaleza, sin ningún hijo, llorando, intentó crear vida, rabiando su determinación era tan afilada como un cuchillo. La mujer de otra era solo había conseguido parir obscenidades degeneradas. Creo que algo así hemos leído ya. O sea, me suena. Ah, vale, que hay uno, jolín, yo qué sé. Bueno, estaba siendo una rumbo, está bastante mala, ¿sabes? Esto al final es bastante rapidito. Ahí sí empezamos a guardar ya. Esto, vale, un momento, a ver. Yo me meto aquí y desde aquí puedo ir a otro lado, si no, porque aquí arriba hay una sala. Y esto no lleva más sitios, que es la aldea purgada. Esto es otro lado.
¿Qué? ¿Cómo se va la aldea purgada? Ah, vale, por aquí. Cuchillo antiguo. Madre mía, lentísimo, ¿eh? Hace más daño. A ver, vamos a llevarlo un rato. Solo para probarlo. Esto nos lleva hasta la sala esa, ¿verdad? Probablemente. Esto nos lleva a la zona... Vale, vamos a la aldea purgada. Y vamos a ver qué tenemos. Vamos a investigar por aquí un poquito. ¡Uy! Vale, no tengo arco. No puedo llegar ahí. ¡Uy! Quita bastante. No está nada mal. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! Creo que mete tres, ¿eh? Ataca a los enemigos. ¡Ojo! ¡Ay! ¿Esto es un señor? ¡Ah! ¡Qué susto! No me gusta la daga esta, muy lenta. Este es un sitio nuevo, ojo. ¡Oh! Esto eran los bichos que había que matar. Cuchillo rojaizo, ojo. Eso está bien. Es una hora de fuego, claro, como lo leo. Vale, esto nos lleva a la derecha. Vale, pues vamos recto. La cueva de los lamentos. De pronto no hay música. ¡Jo! Te esperabas esa, ¿eh? No me gusta nada esta espada, tío. No sé, no entiendo el rango. Hace un poquito más de daño. Mano zurda de herrero. Bueno, así me la llevo. ¡Ay! He tirado el cuchillo. Ah, tengo tres. ¿Qué es? Un hacha. No. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! Vale, me he alejado. Me ha dado miedo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Uy! Pero bueno. Tiene un montón de vida esto, ¿eh? Señora, por Dios. Es más, que ralentiza a tus enemigos. ¿Esto es que se rompe el suelo? Vale. Solo voy a hacer un camino de momento. Hay una runa, ¿eh? No me gusta esta cueva. Para nada. Me da miedo, tío. Quiero ir al otro lado. Hay un perro. Abajo parece que hay algo. ¿Nada? Entonces, ¿para qué lo pones? ¡Oh! ¡Tome! ¡Ah! ¿Qué es eso? Un corazón de virgen. ¡Toma! Otro de vida. Corazón corrupto pero intacto. Bastante feo, ¿no? Es que...
Tío, son muy, muy, muy muchos y muy grandes. ¡Uy! Cagaste. Resistencia. A ver, regeneración, resistencia, reducida al rodar. ¡Ah, qué mal! ¡No! Cuidado. ¡Ay, no, el perro! ¡Ah! ¡Uf! Vale, espera. Espera. Toma, para vosotros. ¡Pero atacad a los enemigos! No sé si mis amigos. ¡Oye! Meten mucho sangrado, ¿eh? Ah, esto está intocable. Necesito fuego o algo así. A todo lado está la roca. No sé. Joder, no me mola nada el... A ver, una bendición. Me faltan ítems. Ah, oh. Me estoy de velocidad. Me faltan ítems, tío. ¡Uy! Espera, que este es un fantasías. Ven aquí. Quédate ahí. Me la estoy jugando, no sé bien por qué. ¿Sigue envenenado? Está envenenándose, ¿eh? ¡Ah! Encima me ha envenenado. O sea, me ha puesto la... Esto me retira... ¿Maldiciones? ¿Sí, no? ¿O no? No sé qué ha hecho. ¿Que estados alterados? Me ha quitado la hemorragia. Sí, me limpia. Este me limpia. Bueno. Me ha limpiado todo menos lo de... Lo de perder puntos de... O sea, perder regeneración. Uf, un portal, a ver si llego. Al menos, entonces ya me puedo suicidar y ya llego, puedo volver aquí más o menos decente. Claro, es que cada vez que... Vale, claro. Cada vez que caigo al suelo, estoy completamente vendido. Ahí no debería haberme dado, ¿verdad? Sanadora. Ah, pero no me queda mierda esta. Ah, vale. Toma. Ya está, ya me puedo suicidar. Bueno, iba a decir, voy a ir recto a buscar a ver qué... No. A ver, un momento. Vale. Claro, es que el libro... Pero entonces, ¿qué me llevo? Tiene que ser una secundaria. Martillos no me gusta, no me tóxica. Escudo tampoco está tan bien. Los arcos... Es que claro, es que no son secundarios. Los arcos es... Los arcos es tener un arco y ya está. No, claro, yo quiero la Gladius, que es mi Gladius. Y... libros es que es eso, ¿no? Es que... Pff. Me voy a llevar este... Porque la nube es que contra bichos que no son bosses tampoco valen para tanto. Jopa. Y los martillos, mira, le puedes usar. ¡Ay, no meto! Soy tonto, me metí donde no tocaba. Claro. Yo ya tenía que ir al portal. ¿Me puedo suicidar? Mátame. Mátame, además eres poderosísimo. Mátame. No sé, o sea, se ha guardado. El portal se guarda, ¿no? Se te guarda el último sitio que tengas. ¿Y el portal dónde está? Está aquí, ¿verdad? Ahí está. Va dentro.
¿Por arriba o por abajo? Yo iría por arriba, 100%. ¿Le puedes meter? O sea, un momento. ¿Le puedes dañar incluso cuando está en modo fantasía? Yo pensaba que no podías. Colmillos negros. Esto es de dos manos. Va a llegar un rato los colmillos, va, aunque sea para cambiar de arma. ¡Ojo! Cuchilla punzante. ¡Ah! Dispara pinchitos. Bueno. Pues venga, vamos a cambiar de arma. Vamos a llevar la cuchilla, a ver qué tal. Está bonita. Hay que ir para arriba. Vale, por aquí. Esto es un boss. Vale, 100%. A ver qué tal. Si eso me pondré la Gladius. Ay, mami. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a equivocar. No tenéis suficiente fe. ¿Qué dice? Pues ya tenía toda. Pero sí, pues estaba a tope de fe. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me la ha quitado este sitio o algo? ¿Me ha borrado la fe? ¿Qué hago ahora? Si no puedo. La Virgen, olvidada en la oscuridad. No, es que no tengo fe. ¿Y no puedo volver? O sea, en plan... ¿Cómo salgo? ¿Puedo teleportarme o algo? O sea, de verdad que quiero ayudarte, pero ¿qué hago? ¿Qué es que no puedo morir, verdad? ¿Esto da fe o algo? ¿La puedo matar? Ah, ella da fe. Bastante oscuro. No te preocupes. Estoy en ello. Bastante turbio, ¿eh? Ella da fe. La vamos a liberar y se va a convertir en mal. Ay. Ay, 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 ay. Oh, espérate. Hay que... Vale. Tendría que haber rellenado la fe a tope. Bueno, parece que me la ha quitado, ¿no? ¡Oh, gamberro! Claro, pero tengo que rezar. ¡Ay, qué gamberro! ¡Jo! ¡Oh! ¿Las pinchitas estas valen o no valen? No parece, ¿eh? Porque no me está dando fe. Ay. Que no la protejas. No quiere estar ahí. Me ha costado. Vale, o sea, no me ha contado lo que ya he rezado. Porque es como para. Rezar es como para. Pero, loco. Esto le daña y ya está. Me borra el resto. O sea, me borra toda la fe. ¡Uy! ¡Qué mal! Vale, ahora las dos manos hacen cosas distintas. No me gusta la espada esta, Nada. Es muy lenta. A ver, que esto es un boss. O sea, está curioso el boss. Está bastante original. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! Vale, a rezar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Al menos se guarda, ¿sabes? Jolín. Vale, a ver. Claro, es que ahora las manos están a tope.
Voy a poner la Gladius. O me pongo un arco. No, es que me voy a quedar sin flechas. No va a tener sentido poner un arco. ¡Oh! El venenito. ¿El venenito funcionará? En plan. El venenito. Si le pongo el veneno a la mujer, a lo mejor ese daño. Es que creo que solo el daño físico cuenta como daño de fe. Tiene pinta, ¿eh? Que solo el daño que le hagas directamente cuenta como daño de fe. Pero bueno, lo podemos intentar. Claro, esto lo. Claro, pues estoy tonto. Si esto gasta fe. Es que esto es más rápido. ¿Vas a probarlo? No me da, ¿verdad? No. Bueno, había que intentarlo. El problema es que son las manos, tío. ¡Que no bloquees! ¡Déjamela! Que no quiere estar ahí. Vale, a rezar. ¡Ah! La mano. ¡Ah, la mano! ¡Jolín! No puedes, ¿eh? ¡Ah, la mano! Si hasta que no se coge, no... Y la Virgen no tiene nada que opinar sobre esto. Sobre que la despabulle para ganar fe. ¡Ay! La mano. ¡Uno! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Pero hombre de Dios! O sea, es pegar un golpe y largarte de ahí. ¡Ay, no! ¡Jolín! ¡Loco! ¡Qué manitas! Que te da 5 de fe por golpe, parece, ¿no? ¡Ay! ¡Qué mal! A ver, al menos no me está haciendo mucho daño. ¡Ay! ¡Ay, pero hombre! A ver, ¿qué lado es menos peligroso? Si es que todos son iguales, horribles. ¡Oye! Al momento de que parece que le da un televerso y se queda parado. Son bebés lo que hay aquí a la derecha. No me sorprendería nada. No hay. Ah, ahora invocan el doble de piedras y las manitas se encargan de alejarme. Son bebés lo que hay aquí. Ay, tengo 30, tengo 35. Vamos a rezar, a tope. ¡Ay! Cuidado. Vamos bien de vida. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale, cuidado. ¡No, no! ¡El puño! ¡No! ¡No! ¡Pero hombre, por favor! Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. ¡No! Que ya está, que ya está, que ya está, que ya está, que ya está. ¡Rézale! Está bien, ¿no? Hay que matarla.
Está como temblando. Vaya. La verdad es que no quería. Tarja de la Rosa. Un escudo es en 5 para la naturaleza. Ah, un escudo. Los bloqueos hieren a tus enemigos. Ojo. Pensaba que no había que matar a la señora. Pobrecito. ¿Por qué me lo he llevado esto? Si total no lo quiero. ¿Hay que hacer esto? Explosión sagrada. Pero esto y luego esto. Esto me lo voy a comer. ¡Ole! Piedrica. Más resistencia. ¡No! Estoy tonto. Podría haber cruzado. ¿Por qué me he echado patada? O daño orgánico. Cosmología y quiromancia. Ah, pero... Ah, vale, ahí. ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Por qué no ha aprendido esto? No lo he aprendido. Claro, pero la guadaña es de dos manos. A ver, pues, a ver, paciencia. Que ven por culo. No. ¡Oh! He hecho mal. No. Ahí. Es que me gusta el ataque este. Ay, Dios. No me faltan flechas. ¡Uy! Vale, esto es el bicho. No quita mucho. Toma. Toma. Este es el que hay que matar, ¿eh? Esto porque no cuesta mucha fe tampoco. ¡A tu casa! ¡Ay! ¿En serio? Qué mal, el fueguito. ¡Ah! Jolín, qué largo es este pasillo. ¡Uah! ¿Cuánto duvida? ¡Ay, me cachis! Ya no voy a poder salir, ¿verdad? Ah, sí, sí. Armadura pesada, 5 de 5. ¡Madre mía! Tremenda, ¿eh? Ahí está la piedra. Ah, y el escudo, vale. Tremenda armaduraza. Míralo, 5 de 5. ¿Me baja la regeneración de resistencia? Sí, sí, me la baja. Pero tengo 5 de armadura. Está bastante bien. No sé, yo utilizo esto, ¿no? A ver, o sea, por aquí hay un pasillo para abajo y aquí hay otro. O sea, hay dos pasillos hacia abajo. O sea, vamos a coger el de los druidas. ¿Cómo te he puesto? Piel negra. Es peor. Para adentro. Lo bueno es que te dice lo que hay, ¿no? Plan, vale, hemos venido aquí. Entonces, vamos full izquierda, pillamos la roca. Ah, pero esto es una... Ah, esto es una bajada. Esto me viene de arriba, de por aquí, será. Vale, entonces lo que me interesa no es pillar la roca, pues ya la pillaré cuando venga de por aquí, ¿verdad? No sé si voy a poder pillarla siquiera. ¿Qué sitio es este? Ah, la aldea purgada. ¡Ay, Dios! O sea, la armadura esta está bien, pero pff, al final se acaba. Ah, mira, la piedra. Vale, podemos hacer el teleport aquí. Sí.
Claro, hay un boss que es el que te lleva aquí. Boss bajando por ahí. No sé por qué me la he puesto. ¡Au! ¡Au! Son muy rápidos estos enemigos. Lo bueno es que las curaciones de armadura entran finísimas. ¡Ay! Me puedo agarrar, ¿verdad? ¿No? Ah, sí. Toma. Es que lo sube todo, ¿eh? Y mejora resistencia. ¡Oh! Esa armadura para siempre, buena. ¡Ole! Sí que había que pillarla, sí. Esto se queda ya para siempre. Ya me la puedo coger cuando quiera. Vale. Chachi, chachi. ¿Qué hacía esto? Tatuar de enemigos. Ah, esta es la explosión. Que se me olvida lo que hacen los objetos. ¡Qué guarro! ¿Qué haces? No me sueltes caca. Soy pragmático. Voy a lo útil. Hacha arrojadiza. ¿Sabes qué pasa con las hachas arrojadizas? Evitará una herida. Que hacen un arco feísimo, que es el meme de... Ya vas a ver. El meme de... ¡Oh! El meme del Simón. Del Simón. Del... Ya me saldrá. ¡Ay, Dios! El combo. ¡Oye! Del Castlevania, el meme es ese, ¿no? Que... Si tengo este ni lo he usado, ¿sabes? Pero acabo con la Gladius, tío. Es que es el mejor arma. Parece que el daño de todas las armas va a estar siempre en el mismo rango, ¿no? Nunca va a haber un arma mucho más poderosa, al parecer. Madre mía. Aquí hay otro bicho de estos. De oscuros. De fuego. Fantasías. A ver, yo quiero... O sea, yo he entrado por aquí. Entonces yo quiero la roca, que tiene que estar por aquí. Yo voy a lo importante. Me cachis. Vale, hola amigo. Vamos a jugar, venga, va. Métete ahí. ¡Bum! ¡Joy! ¡Cuidado! ¡Ay! Vale, me la comí. ¡Ole! ¡Ay! ¿Verdad? Siempre me hago daño. ¡Ajá! ¡Ah, soy más rápido! ¡Ja, tonto! ¡Ah! Un escudo. No me interesan los escudos. Oye, no está nada mal las cuchillas, ¿eh? El doble golpe de 100. Meten 100 de combo al final. Son una referencia a las cuchillas de Speedrunner de Dark Souls 3, ¿no? En el 3. Que es que ese cadáver tendrá la fantasía. Oh.
Guadaña orgánica. Ah, no, Gladius del discípulo. Es una Gladius peor, ¿verdad? Perdiendo sociedad de Gatorán en combate, su es incalculable. Empuñala con orgullo. Ah, pero es una Gladius, ¿sabes? O sea, no me he quitado una. Tengo una ya, ¿sabes? Me vas a hacer una cosa. Nada, ya está. Ya llevo la Gladius del prestigio. Estás quemada, si es que en cuanto. Si es que en cuanto, es que lo que son las armas. Voy a poder llegar a la roca. Lo que son las armas. Guays. Que, tío, yo qué sé. Si es que la voy a perder. Si la pudieras mandar o algo así. O sea, eso sí que lo entiendo. O sea, eso sí que me gustaría. Es que pudieras mandar el arma. En plan, a la. No, o sea, la mandas y la dejas allí. Y cuando, mira, necesito una tal. Pues la gasto. Y claro, la pierdo. Y si me matan, ya la pierdo de por sí. Pero es que, claro, no tiene ningún sentido guardar un arma si es que la voy a perder en cuanto muera o en cuanto me teleporte. Si es que da igual. Gladius del prestigio, bueno, pues la llevo porque se supone que hace daño y la mientras tal la llevo, pues es que no voy a volver a pasar por aquí en mucho tiempo. Esto es lo que nos sube por arriba. Entonces, ¿dónde cojones está lo otro, tío? ¿Está ahí? Ahí está. Y eso se puede subir por el otro camino. Vale, pues nada. ¿Voy por aquí? No hay otro camino. Eso creo que es uno de los problemas, ¿no? Del juego. Lo de las armas. Pretende ser cosas y. No creo que le salga del todo bien. Los perros se están volviendo malvados. Uno de ellos atacó la cara de un niño. Tuve que matarlo. Vaya. ¿En qué momento atacas la cara de un niño y no al niño? Perfecto. O sea, sí, le atacó en la cara, pero hay dos druidas ahí. Toma druida. ¡Ay, Dios! Ojo que no me quedan. Me quería esto. Esto es un cofre, ¿verdad? Wow. Carne viva. Recupera totalmente tu salud. ¡Ojo! Me vas a hacer esto. Me la voy a poner y me voy a dar la carne viva. Cochinada, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Vale. ¡Ah! A ver, vale, ya me lo estoy imaginando. Uf, son muy rápidos esos, ¿eh? Uf, ¿dónde aparezco? Entonces, ahora puedo cambiar y tener siempre la piel negra, ¿se ha puesto? Ah, vale, ahí, la piel negra. Tiro, 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 tiro. Me gusta más el hechizo de. O sea, los escudos no me gustan. Pero el hechizo. El que acabamos de pillar. El de la luz. Ah, claro, pero ese no era. Qué mal, tío, de verdad. Que los libros de nivel 1 sean. De verdad. Yo qué sé. Cabio, ¿esto dónde me va a matar ahora? Vale, el camino que estaba haciendo. Pues la otra opción es meterte en la naturaleza corrupta que te deja por aquí y bajar por aquí. O bajar por ahí. Si es que el mapa es grandote, ¿eh? No sé si leí 11 horas, pero esto en 11 horas no sé si me lo voy a hacer. Que el mapa grandote. Vale, pues nada, full derecha y ahora abajo. Yo quiero entender que, no, que las piedras se entiende que están siempre activas, ¿no? Me refiero. Yo una vez activa la piedra está activa siempre. O es solo las que paso por encima.
no tendría sentido, ¿no? En cuyo caso la única forma de ir al boss final es pasando por todas las piedras seguidas una tras otra. No tenía un sentido eso. Sería una mierda, sería un mierdazo. Vale, derecha. Ah, no puedo entrar ahí. Ah, no estamos lejos al menos. Quiero leer el libro ese. ¿Será cayendo por aquí? Ah, no. Tengo que ver una manera. Bueno. ¡Ay! No he entregado la misión. Estoy tonto. Vale, voy a intentar no caerme. No me gusta. Es lo mismo. ¡Oh! No. Si aquí no hay nada, tal. Esto huele a vos. Aquí es donde me han matado los bicharros. ¡Oh! ¡Ey! Refugio de los cruzados. Mierda. Poca confianza me da a mí esto, ¿eh? Ay. La entidad misteriosa. Está embarazada. Hola, buenas noches. ¿Y usted de qué va? ¡Ah! ¡Cachis! Ese poder era mío, el de la luz. Vale, o bien es resistente a la magia o no, o bien no. Bueno, no parece tener muy buena puntería, ¿eh? ¡Uy! ¡Me la lió! ¡Ah! ¡Pero! ¿What? Va a ser un boss trampa y luego no hay que matarlo o algo así. ¡Ah, ah, 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 señora! Pero, hombre, eso es injustísimo ese ataque, ¿eh? ¡Uy! De verdad. ¡Ah, ah! ¡Uba! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me hace el combazo! Tremendo combo, casi me, me hace, ¿eh? Toma, tu casa. No sé qué hace eso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! A tu casa. Segunda fase. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿De verdad? Te lo decía de broma. No, 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 no. ¡Ah! ¡Pero hombre! ¡Ay! No sé si estoy muerto, pero vaya. ¡Pero hombre! Durísimo. Vale. ¿El veneno? Uf, se queda... No sé si se queda muy, muy quieta todo el rato, Como para que el veneno sea útil.
Espera, la misión. He oído hablar de tus hazañas, templaria. Espero que no te quemaras luchando contra... ¿Cómo pasaba rápido? Ahí tienes tu recompensa. Las profundidades de la guarida de la naturaleza corrupta son un hervidero de vástagos oscuros. Son fruto del incesto. Rendas pequeñas y criaturas con un capazón verde. Me da escalofrío de pensar en ellas. Mata muchas, quémalas, me da igual. Vale. Son los pequeñitos, ¿no? Los... ¿Qué me ha dado? ¿Nuevo? Da ítems este, solo. Vale, la bomba esta, ¿no? Total. Total, ¿para qué? Porque este boss, o sea, pega tan poco en... No sé, pega como poquísimo, ¿no? Ah, es bajando. ¿Bajando te enfrentas a la segunda fase directamente? No creo, me voy a matar. ¿Es un sitio secreto? ¡Ah! Incubadora de los antiguos. ¡Ole! Ahí está el bicho. ¡Oh, espera! ¿Hay un orden? ¿Cómo lo puedo saber esto yo? Probablemente sea algo relacionado con el boss. Ah, tienen símbolos. Espera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale, o sea, hay símbolos, pero me falta el código. No me han dado ningún código en ningún momento, ¿no? Oh. Estoy a punto de buscarlo en Google. Dark Devotion, Fetus Code. Voy a buscar Fetus Code a ver qué sale, ¿eh? 32541. The Graceless Forest. 32541. 3, 2, no sé si ha contado. 5, 4, 1. Lo has bloqueado, la tecnología de los antiguos. Porra ceremonial. Supongo que será como buenísima, ¿no? Vamos a matar, va a intentar matar a la señora esta con la porra ceremonial. ¡Señora! He venido a porrearla ceremonialmente. Me encanta el diseño del bicho, ¿eh? Considere usted aporreada. ¡Ceremonial! ¡Uy! No le he dado. Bueno, pues no es el mejor daño, ¿eh? ¡Oh! Hace cosas de ceremonia. ¿Qué hace? Es que no sé qué le hace. Ah, le hace que se le quite más o algo así. O sea, estoy quitando bastante ahora. Pone condena, veneno, algo así. La verdad es que está bastante rota, ¿eh? Contra bosses. Supongo que la porra esta me la quedo, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo mola el bicho, eh? O sea, da miedo, pero... ¡Tuma! ¡Qué matrioscas que mete, eh! ¡Ey! ¡La armadura! ¡La armadura! Sus ataques están acompasados a la música. Espera, a esto hay que acercarse.
conviértete. ¡Pero hombre! ¡Ay! Bueno, se me imaginaba. Por favor, ¿quieres bajar? No puedo hacer nada para que baje, ¿eh? Ahí ha bajado. Me gustaba más cuando eras una señora embarazada, ¿eh? ¡Uah! ¿Qué me ha puesto? ¡Ay, Dios, no! ¡Mereza! Ni siquiera es un buen ataque. Este ataque es malísimo. Señora, bájese aquí. Señora. Ay, ¿y dónde tengo que dar? Está por el Gladius. Es que ahora me gusta la maza. Ah. No quiero morir. Me están llamando. Te voy a ir a Marco Gamer. Ay, es que no tengo maná. Extra energía, restauración, todo lo que sea. No, por favor. ¡Qué pesada que eres! ¡Ay! No esperaba. ¡Oh, qué coñazo! Es que no le puedo calzar ni uno, ¿eh? Pero, hombre. ¡Ostras! Tremendísima injusticia esta, ¿eh? Ay, bueno, madre mía. Ah, es que me están llamando ya a comer. Solo llevo 50 minutos, pero que lo vamos a dejar aquí. En fin, lo de siempre, lo mataremos en el siguiente episodio. Bueno, lo que podría hacer es dejarlo pausado. Vale, voy a pausar, me voy a comer y luego lo termino. Hasta luego. ¡Hola! Ya he comido, continuamos. Me he ido a comer. Bastante bueno. Vas a matar esta cosa. Espera. He conseguido la maza, ¿verdad? La maza esta de las fantasías me la han dado. ¿O no? ¿No? La maza esta legendaria no es... Ah, la puedo volver a conseguir, ¿no? O sea, está aquí. ¿Cuál era el código? 5324, algo así. A ver, espera. Que lo busco que estará aquí. Era 3. ¡Ay! Me cachis. 3. 5. ¿No? Bueno, sí. Creo que era 3, 4. ¡Ah! Sí, está ahí. ¡Hola! No quiero luchar, déjame descansar en paz. Si quieres ejecutarme, ando rápido, desgraciado. Mira, si no tienes cataplasma, no puedo hacer nada por ti. De unas pocas horas conseguir algo que me ha quitado justo. O sea, que eres una danzora, discúlpame. O sea, me acabo de dar cuenta de la referencia de Arasus. Toma un cataplasma, anda. Tu generosidad excede mis expectativas. Toma esto. Agujas negras. Te voy a ir dentro de una sala. Ya tengo unas. Ah, te puedo dar cataplasma a cambio de cosas. Claro, pero no me vale todo esto. Bueno, me va a matar. El bicho, entonces. Vale. Porque claro, me puedo tomar los dos. Me puedo tomar lo de la violencia y lo de la regeneración, pero uf, me va a reventar. Porque coge la pelota esta con una mano. La pelota es la maza. El daño es bueno. Mucho. También lo es el rango y tal. Ahí, me cachis. Además la versión rápida.
Ay, me he equivocado. Quería cambiar a la maza. Es que estoy sin estamina todo el rato. A ver, rodar hacia ella está bien. ¡Ah! Cuidado. Menos cuando después se convierte en cosa. Esto me parece injustísimo, tío. ¡Ah! ¡Qué pesa! O sea, es que te puedo hacer esto y sin aviso. ¡Ja! ¡A tu casa! ¡Ojo! ¡Pantalla blanca! ¿Qué tipo de acto blasfemo condujo a la creación de una pantalla tan translúcida? Es un escudo, ¿verdad? ¡Qué pesado con los escudos, de verdad! ¡Que no quiero escudos! ¿Por qué todo el rato escudos? Que no me gustan los escudos. ¡Qué manía! Todo el rato igual escudos. No, que me enfrento contra 5 bosses y todos me dan escudos. ¡Ole! Esto es fe, claro. Conocimiento antiguo, más fe. Uf, qué miedo esto, ¿no? Rato tormentoso. Oh, ojo. Ah, no lo puedo llevar todo, tío, de verdad. Chispitas. ¿Y dónde voy ahora? Ah, esto está cerrado. Oh, hace falta algo. Hace falta mejor matar más bichos o algo así. Me pasa el boss final de toda esta zona. Toda esta la zona entera me pasa el bicho. ¿En serio? ¿Este era el bicho final, final? Joder, pues bastante inútil, ¿eh? ¿Y qué ahora? ¿Me mato? ¿De nuevo? ¿Qué pasa cuando...? ¿Qué pasa cuando...? Cuando llegas a un sitio al cual no puedes salir. No es como si me pudiera teletransportar, ¿verdad? ¡Oh! Ahí arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Puto cuervo! Ese es el que luego se convierte en señor. Sabéis que en cuanto baje lo primero que voy a hacer es ir hacia la izquierda, ¿verdad? A ver si hay algo. La ciudadela del alabastro. Hombre, no sé si os va a hacer mucha gracia después de haber matado a la embarazada. Es que todavía, mira todo el mapa que queda. Madre mía, tú, qué juegazo, ¿eh? Así directamente. El pasillo de los elegidos. ¡Ah! Y entonces una guerrera santa atraviesa la oscuridad erguida y orgullosa. Él reconoce tal postura templaria. Aunque lo no parezca, tu humilde sirviente también es uno de ellos. Su escuadrón la llamaban Lanzados, Lanzadados. Era famoso por sus discursos y sus notas de ánimo y su increíble suerte. Y una vez más, ella le sonríe. ¿Le ayudará esta noble dama? Ha perdido su clan y ya no puede continuar solo.
por muy clara y bonita que sea su voz, no es efectiva contra los muertos que rondan por aquí. Abramos la puerta y avancemos juntos, ¿está de acuerdo? Si sobrevivimos, tu nuevo amigo cantará sus alabanzas. Retrocede un momento. Tu humilde sirviente ha abierto la puerta y te deja pasar primero. Se le ha olvidado mencionar que también es conocido por su cobardía. Dios, dime que no tengo que proteger a este pavo. Igual que nosotros, has tenido que afrontar muchos obstáculos para acceder a este lugar corrupto. ¿Tú sola? Increíble. Basta de bromas. Tu humilde sirviente siente algo. Mantente alerta. ¡Ah! Es un bardo. Estos bichos se parecen mucho a unos que de aquí en el Blasphemous. Ah, pensaba que te habías perdido. Miraba, sabe manejarse con un filo. Seguro que tu amigo cantará sus alabanzas. Vamos. Va a ser un pasillo solo, ¿verdad? Tiene que abrir las puertas. Supongo que ese es el lore. No se le puede matar. Mira, un niño del limbo dormido. ¡Ay! Deberíamos movernos en silencio para no despertarlo. No queremos pelear contra semejante enemigo. Silencio, por favor. Ah, hemos salido ilesos. Mejor no demorarnos. Vamos. Ese es el primer boss final, o sea, es bastante tonto. O sea, es bastante inútil. Pero no te ríes, loco. Es un pasillo y ya está. Si al otro lado hay un guardado, lo dejamos. Pero vaya, quiero llegar hasta el siguiente punto. Tu amigo ha oído rumores acerca de este lugar. Hablaban de espejos místicos que podían mandarte a otros lugares. ¿Qué clase de magia impía es esta? Tu sirviente oye a alguien viniendo. Prepárate. ¿Tiene escudo ese? ¡Ah! ¿Tiene escudo? ¡Oye! ¡Ah! Le tira rayitos. Vamos, mi dama no durará mucho más y sigue llegando enemigos. Chaval, pues tú me has visto. Joder, la Gladius está tan al principio del juego. No hay como ningún motivo para usar otro arma. Si mi dama se va a esperar a los alrededores, él esperará aquí por ella. Pues esto sigue siendo la misma sala, ¿no? ¡Ah! Eso es una trampa. Sigue siendo la misma. Cruz con topacios. Me da luz. Qué guay. 4 de vida, además. Muy guapo. Ay, mira, está aquí arriba. Capaz que es eso, tío. Vale, bien, perfecto. En cuanto me maten, se va a acabar esto. O sea, deja de existir. Entonces, pff.
Si te permitiera guardártelo, en plan eso, ¿no? Enviarlo en tu inventario o algo así, yo qué sé qué. Pero es que, macho, es que en cuanto tal va a desaparecerme. ¿Tú también vas a bajar las escaleritas? ¿Sabes bajar escaleras? ¿O te vas a quedar ahí arriba? Ah, te vas a quedar aquí, ya verás. Aléjate, por favor. Ah, eso es una puerta. Parece que esta puerta no cede. ¿La señorita tiene alguna idea? Tu humilde sirviente espera. Ahí no hay espacio. Algunas veces tendrás que dar sangre para poder avanzar. Ya no hay más, ¿no? ¡Ah! ¡Enhorabuena! Démonos prisa. Ya se ve el final desde aquí. Gracias por salvar a tu humilde sirviente, querida amiga. Nos volveremos a ver. Qué señor tan simpático y a la vez tan creepy. Va a ser un horror este señor. Lo he desbloqueado, una marginidad entre los elegidos. ¿Por llegar al claustro? No hay teleportar aquí. Así que hay que continuar. Esto es un señor, esto es un lugar de bien. ¿Dónde está el resto de tu escuadrón, Templaria? Agradece haber llegado sana y salva. Muchos no corren esa suerte. Mira a este pobre perro, corrupto hasta la médula. No te acerques mucho. Quizá te pegue sus miasmas. No, aléjate, mujer. Llevo un mal que pronto se apoderará de mí. No quiero contaminar a mis compañeros. ¡Ay! ¿De verdad? ¿Me han contaminado de verdad? Las provisiones escasean y apenas hay agua. Templaria, si no vienes a ofrecernos algo, no escucharé ni una palabra de lo que tengas que decir. Largo. No te advirtieron que... El corazón me pesa tanto como las piernas. No daré un paso más. Y así avanza mi querida amiga, derecha y orgullosa. Mi inspiración, mi musa. Pues por fortuito que haya sido este encuentro, tu humilde sirviente agradece que haya sucedido. Y ahora descansa. ¿Le concederías el honor de sentarse a su lado? ¿Te acuerdas de cuando nos enfrentamos a la bestia ciega y pálida? Daba miedo, ¿no? Otra aventura sobre que cantaré, seguro. Templaria, tu humilde sirviente está componiendo una oda a tus hazañas. No te decepcionará. Falasí, falasí, falasí. Este va por buen camino. Una canción para ti y para él. Digamos, en el bosque perdido. Estos pasillos oscuros no tienen tanto glamour. Sigue hablando, ¿eh? ¿Verdad? No se va a callar ni un poquito. ¿Está cerrado esto? Este es otro. Hostia, esto es un cementerio. En plan, este es otro lobby. No, porque no hay teleportes ni nada. ¿Hay cómo? Pero hay como estandartes colgando. ¿Significa eso algo? Es que mira esto y dices, buah, cuánta cosa. Y mira esto y dices, no he hecho nada. He ido directa, he ido por el camino más rápido al bicho. Hola, querida. Me llamo Melisandre. He sido enfermera aquí desde hace mucho tiempo. Digamos que la residencia pediátrica del doctor Cobal aún estaba en alza. Independientemente de a qué dios adores, haré lo que esté en mi mano por ayudarte si lo necesitas. ¿Qué quieres? Ya perdimos a suficiente gente en la revolución por la ira del templo por vuestra invasión. Y ahora nos piden que compartamos nuestros suministros y ¿qué más? ¿Que mezclemos nuestras sangres? ¡Aléjate de mí, pura! Escupe junto a ti. ¡Fuera de mi vista, perra! La catedral de obsidiana. ¡Oh! Y un espejo. ¡Hola, buenas noches! Has de arrodillarte ante los altos cargos antes de dije la palabra templaria. Los de mi rango tienen mucho que compartir con las masas. Pero entiendo tu confusión. Estar cerca de estos individuos especiales es un lugar tan opresivo. Aquí hasta una madre confundida confundiría a su hijo con basura.
Muchos templarios como tú solían acompañarme. Todos cayeron uno tras otro. Ah, sí, mejor. Los soldados simples como tú ni han entrenado y son tan respetados como yo. Y nunca lo serán. Es increíble que hayas llegado hasta aquí, templaria. Para mí es prácticamente un insulto. Te habría quemado si aquí nos rigiésemos por las reglas del exterior. Confieso que desconozco las reglas de este sitio. Ten cuidado, mujer. Esto aún no ha acabado. O sea, tenemos el ah, vale, son estos TPs, ¿no? Tenemos el palacio de obsidiana y el palacio de Cornalina. Esto es lore, ¿no? ¡Toma! El monje. Pero bueno. Otra cara de templario. Nueva, tan dentro del templo. Antaño hubiésemos podido mantenerte fuera de estos muros sin ningún esfuerzo, pero por razones que desconozco, la gente cambió de opinión para peor sobre los inferiores. Eran los tiempos de la tercera revolución, la última. Los impuros se alzaron en armas, los adiestradores corruptos soltaron a las bestias, atacados desde dentro, no pudimos aguantar. Con esta inestabilidad no tuvimos más remedio que retirarnos, dejando que tu iglesia avanzara más, cada vez más cercana del pasillo sagrado. Avanza si quieres, templaria. No me interpondré en tu camino. Y los hijos del guardián tampoco lo harán. Sin poder y debilitados, tenemos la intención de postergarnos ante tu voluntad. Hemos fracasado y los cuatro enviados del rey Theodor caerán ante tu espada vengativa uno tras otro. Me gustaría compartir mi historia contigo antes de que nos extingamos. ¿Me lo vas a contar todo ahora? Lo voy a leer yo. Sin embargo, no todos tomaron esta decisión. Yo no lo hice, y tampoco lo hizo uno de mis familiares lejanos, contra quien probablemente luchaste de camino hacia aquí, como muchos otros, supongo. Pero los dos seres más destacables que se negaron a renunciar sus poderes divinos son los responsables de este caos, los que, como tan bien describes en tus libros, lucharon con tu guerra despiadada en un relámpago. Sigue tu camino, templaria. En este lugar no queda nada para nosotros ni para ti. Sin embargo, puedes restaurar el equilibrio del templo sagrado. Sigue adelante. Este es el cofre ese. O sea, esto es enorme entonces. Es que hay como mil caminos, ¿no? Vale, vamos a hacer esto. Lo vamos a dejar aquí. El monje. ¿Qué quieres de mí? Enséñame las manos. El gran Baltasar no habla con enclenques que se defienden con metal. Me gusta sentir como la carne se desgarra bajo mis puños. Ah, ven a verme otra vez y compartes mi punto de vista. Puede que podamos aprender algo el uno del otro. Mientras tanto, vete, mujer débil, vete. Pam, pam. O sea, quiere que venga aquí con las manos desnudas. Hola. Aquí nunca reinará la paz. Fuera de mi vista, perro asqueroso. Te lo ruego, templaria, no avances más. Nuestra relación siempre ha sido caótica, pero como hijo del guardián sagrado, solo deseo proteger la vida. Me temo que este será tu fin si entras en la siguiente cámara. La dama de los cuervos está al acecho. Vendrá a taparte con sus garras. Se dice que la dama de los cuervos empuña un sable veloz que parece un pico oscuro. Supuestamente esa espada maldita puede cortarte hasta el hueso sin ningún esfuerzo. Escucha atentamente. Puedes escuchar a sus viles siervos observando cerca de aquí. No daré otro paso. Bueno, adivináis dónde va a ir. El Mia, la dama de los cuervos. Aquí directamente, ¿eh? ¡Ey! ¡Tú me mataste! ¡Mierda! Bien. Algo me dice que no se le puede matar. ¡Ah! Le da. Aquí hay un pequeño problema. ¡Qué fem! ¡Oh! Le he puesto fantasía, ¿eh? Oye, pues no es tan imposible, ¿eh?
O sea, me va a matar. Sin duda. Vale, lo vamos a dejar aquí. Y voy a grabar un episodio más. Porque me voy a tener que jugar. Hala, próximamente más. Un saludo. ¡Oh! Se me ha abierto ya para ir a la ciudad del alabastro. Directamente hasta allí. All right. Pues nada, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.